Hola. Nuevamente. Buenas tardes. Mi nombre es Oscar López. Módulo 1, inglés 2. Hoy vamos a mirar la serie. Ahora sí, hola, mejor. Bien, les decía, mi nombre es Oscar López. Este es nuestro módulo 1 de nuestro módulo inicial, módulo 1 de inglés 2 para ingeniería software. Lo primero que pues vamos a tener presente para iniciar esta sesión es todo lo concerniente al manejo de la plataforma, las fechas de entrega de nuestros trabajos y eventualmente vamos a trabajar todo lo concerniente a el manejo de las actividades y los contenidos relacionados a nuestro tema central del módulo 1. Como parte inicial, pues para todas aquellas personas que ya conocen la plataforma, sabemos que nos manejamos a través de principalmente del menú de la parte izquierda de nuestras plataformas en VirtualNet y que la primera actividad que vamos a realizar pues es nuestra presentación y socialización en la cual usted va a encontrar toda la información concerniente al contacto directo conmigo, su profesor en este caso y para todo aquello que requiramos, digamos, pues vamos a manejarnos comunicativamente a través del correo electrónico. Para dar inicio a esta sesión, la presentación y la socialización la vamos a estar ejecutando desde toda esta semana hasta el 23 de octubre, ¿sí? Va a estar abierto el espacio de foro y presentación para que podamos darnos a conocer, pues, mencionamos quiénes somos, si hemos tenido algún otro tipo de formación profesional o cuáles son las expectativas de nuestra asignatura, ¿sí? Concerniente además al manejo de las plataformas, dudas que se puedan, pues, que puedan ir surgiendo a lo largo de nuestra de nuestro desarrollo de las actividades. Bien, el glosario, ustedes ya lo saben, trabaja, digamos, el vocabulario central de toda la asignatura, de alguna manera está relacionado con los contenidos que se vienen realizando a lo largo de las diferentes actividades en las 6 semanas de trabajo. Entonces, esta semana particularmente, que va hasta el día 17, el 17 inicia la próxima semana de trabajo, vamos a estar únicamente trabajando, concentrándonos en el glosario. Algunos de ustedes ya lo están realizando, lo cual es súper, ¿sí? Y sobre el glosario, pues la normativa sigue siendo la misma del semestre anterior, donde trabajamos el glosario. Es la única actividad que no se puede, digamos, postergar después de los plazos, a excepción de si hay alguna problema, de pronto si hay algún problema en la plataforma, que no es muy común, pero que en ocasiones puede ocurrir. Siendo este el único caso mediante el cual yo puedo activar, digamos, la actividad para extenderla durante la semana siguiente. Pero por lo demás, el glosario, pues ustedes ya conocen a través del manejo de la herramienta Evernote, mediante la cual nosotros condensamos las definiciones, la pronunciación y los ejemplos. Se van a hacer siempre cada semana. Esta semana, la única asignación que hay es que leamos los contenidos del módulo 1 de la asignatura y dediquemos nuestros esfuerzos a desarrollar el glosario. Bien. Tenemos
que el glosario de las semanas 1 a 5 pues, se va a manejar desde esta semana hasta el día 14 de noviembre. Es decir, vamos a contar desde aquí hacia allá 5 semanas. ¿Sí? Y en estas 5 semanas vamos a estar desarrollando 5 listas de vocabulario, ¿sí? De 10 palabras cada una, o de 10 expresiones cada una, hasta el final de esta quinta semana. Cada elemento del glosario, cada semana del glosario equivale a un 1% y las 5 semanas suman un 5%. Al tener esto un porcentaje, digamos, tan pequeño en relación al 100% de todas las asignaturas, esa es una de las razones o la principal por la cual otorgan extensiones de tiempo a este tipo de trabajos, por el valor tan pequeño que tiene. Sin embargo, es un valor importante, teniendo en cuenta más por el lado de lo que ustedes pueden aprender o pueden asociar a través del vocabulario específico para las actividades que vamos a realizar. Entonces, es algo que se recomienda hacer. He tenido muy escasos casos, pero han sucedido de gente que de pronto reprueba la asignatura porque no realizó ninguno de los glosarios. Y es una cosa que es un 5%, digamos, fácil de lograr. Ahora vamos a recordar cuáles son las otras partes que están contenidas dentro de esa guía didáctica. Como les mencionaba anteriormente, nuestro foro de presentación y socialización. Le damos la bienvenida a Julián, a Jaime y a Cristian, que ya han hecho sus presentaciones. Aquí pues aparece la copia del curso, está a nombre de Julián Uni, pero pues soy yo el que les escribe en este caso. Y ya tenemos 3 presentaciones, entonces bienvenidos a los 3. La lista de competencias requeridas, en este caso, las competencias generales, técnicas, lingüísticas, en vocabulario y gramática, que ustedes pueden encontrar, el uso de las normas APA, bases de datos, una guía de netiqueta que tiene que ver con el uso de, digamos, el uso de en la escritura, en la ortografía, en el uso de las mayúsculas dentro de la plataforma. Y algún material de consulta que tenemos también como referencia, principalmente diccionarios, ¿sí? Entonces es algo que se les insta en trabajar más allá del traductor incluso. En la carpeta siguiente, de contenidos de la asignatura, vamos a encontrar los temas o los tópicos del módulo número 1, ¿sí? Ya, sin embargo, todo el material está activo para que ustedes lo puedan revisar. Vamos a trabajar Present Continuous, en primera instancia, ¿sí? Es nuestro tema como central de este módulo, las formas del Present Continuous y eventualmente las formas de los verbos progresivos. Vamos a trabajar además la forma del going to, del verbo to be más going to, ¿sí? La cual les voy a explicar a continuación. Y vamos a encontrarnos también con el uso del there is y del there are como indicadores de existencia de objetos en un lugar específico. Entonces esos son nuestros temas centrales en nuestro primer módulo, para los cuales vamos a desarrollar 2 actividades calificables. La primera de ellas que se denomina el flowchart. El flowchart está destinado para ser desarrollado desde el día 17 hasta el día 23 de octubre, es decir, a partir de la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a trabajar allá? Primero que nada, lo que tenemos que realizar es revisar nuestro material de estudio, Topics Module Number 1, que es lo que les acabo de mostrar en un PDF. ¿Sí? Y después de esto, sí procedemos a trabajar en la actividad. Recuerden que todos los trabajos que se envían después del plazo límite, reapertura de los plazos, ¿sí?, se van a calificar sobre 4, no se van a calificar sobre 5. Y pues entre más temprano lo presenten, pues mucho mejor. Y si tienen preguntas, traten de hacer las preguntas antes de pronto del fin de semana, que es cuando más, o bien se congestiona la plataforma, o también teniendo en cuenta mi horario de trabajo, es cuando les puedo ayudar más, ¿sí? Entonces, esta de trabajo que vamos a hacer de flowchart está hasta el día 23, tiene como objetivos, pues, hacer uso del present continuous y del going to, the there is, there are, ¿sí? Y vamos a manejar el vocabulario relacionado a las semanas 1 y 2 de nuestro... ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a describir un proceso de desarrollo de software utilizando los temas gramaticales que vamos a estudiar a continuación. Vamos a escribir al menos al
menos 10 oraciones utilizando estas estructuras, pero también pueden escribir más si lo desean hacer. La herramienta que vamos a utilizar para crear esta flowchart, que es un, digamos, un diagrama de flujo, es Mindomo. Mindomo, ustedes pueden acceder a través de Mindomo haciendo aquí, bueno, esta es una imagen, no les va a permitir hacerlo, pero aquí tenemos la dirección, www.mindomo.com/s. ¿Listo? Entonces, ustedes ingresan a esta herramienta Mindomo, se registran, ¿sí? En esta herramienta lo que podemos es construir mapas conceptuales. Básicamente es lo que vamos a hacer, este diagrama de flujo, digámoslo de una manera, es simplemente hacer algo sencillo. Recuerden que vamos a utilizar máximo hasta 10 oraciones. La característica gratuita de Mindomo les permite a ustedes tener hasta 40 elementos para crear dentro de estos mapas conceptuales. Un mapa conceptual en Mindomo se debe ver algo como esto. Coincidencialmente, ahora que estoy haciendo pues, la maestría, tengo la herramienta abierta. Entonces, les puedo mostrar un poco de cómo se estructura un flowchart en este caso para el ejercicio de Mindomo. Entonces, ustedes lo único que deben hacer es ustedes comenzar con un concepto clave e ir de manera radial insertando subtemas o temas flotantes para ir generando conexiones a través de los mismos. Para aquellas personas que no están familiarizadas con esta herramienta, lo que voy a hacer es enviarles una especie como de video corto de tutorial. Puedan ver cómo se maneja. La herramienta es muy intuitiva. En este momento yo tengo aquí la versión de desktop, la versión de escritorio, pero también es una versión que se puede manejar en la red, ¿sí? Entonces, la idea de tener este mapa conceptual una vez construido es que ustedes tengan la posibilidad, ya bien sea de guardarlo y compartirlo en la nube, que es una posibilidad, o la otra es que ustedes puedan enviar el archivo, ¿sí? Se supone que debemos hacerlo a través de un video, ¿sí? Entonces, un video va a explicar este diagrama sobre los procesos de diseño de software, ¿sí? Utilizando esta gramática específica que estamos mencionando. Entonces, el video, digamos, no sé si lo pueden hacer con Screenmatic, por ejemplo, ¿sí? O también pueden utilizar la misma herramienta que estoy utilizando para la videoclase. Se trata de Google Hangout, ¿sí? Ustedes deciden cómo lo pueden grabar. La idea es que ustedes puedan ilustrar lo que encuentran en el mapa, ¿sí? Haciendo partícipes, digamos, con su voz de todo el procedimiento que quieren seguir a través de este arte. También hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para la presentación de dicha asignación es enviarnos el enlace a YouTube del video que ustedes acaban de grabar explicando este mapa. La rúbrica de evaluación, los criterios de evaluación tienen en cuenta tres elementos. El primero de ellos es el uso del lenguaje, ¿sí? En el cual debemos tener evidencia del uso del present continuous, el uso del going to, y el uso del there is y del there are, ¿sí? Esto va a tener un 50% de la nota y la puntuación máxima sobre 5 sería de 2.5. La coherencia, en este caso, tiene que ver con el tema central que estamos mencionando, o sea, el proceso de desarrollo de software debe estar incorporado en el diagrama de flujo y tiene un valor del 35%. Y por último, lo mismo que se les pide a ustedes, que son las 10 oraciones, tienen un valor hasta del 15%. Son 0.75 para sumar 5. Recuerden no utilizar traductor. Es muy importante, no copien de internet. Es preferible que ustedes hagan un esfuerzo así, digamos, cueste, obviamente va a costar a veces. Pero la idea de este proceso es justamente que podamos generar contenidos originales, contenidos auténticos. ¿De acuerdo? También es importante que ustedes mantengan todas las reglas que ustedes mantendrían en un trabajo académico. Me explico. Mayúsculas, la puntuación, ¿sí?
ese tipo de cosas formales que hacen parte de un trabajo académico mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar en la semana del 17 al 23 de octubre. Recuerden que está abierto la plataforma desde las 8 de la mañana hasta el día 23 a las 7:59 a.m. El otro elemento que vamos a trabajar, ahora me regreso un momento al calendario, tiene que ver con la presentación de un quiz. Este quiz que lo vamos a realizar en la semana del 23 al 30 de octubre y que tiene un valor del 15%, al igual que la tarea del flowchart, tiene, digamos, como objetivo demostrar el estudio de las temáticas de este primer módulo, o sea, lo que acabamos de mencionar, en la guía PDF como tal. Bien, dame un minuto. Y eso, digamos, sería centralmente el manejo de los elementos que vamos a trabajar en este módulo, ¿sí? Antes de dar inicio a los contenidos, digamos, de temáticos. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, pueden dirigirse al foro de inquietudes, ¿sí? En el cual ustedes pueden, digamos, transmitir las preguntas, dudas que tengan de manera abierta para que todos de pronto las puedan resolver en el camino. No tengan de pronto que esperar a que yo les conteste para hacer la misma pregunta. Pero si alguno tiene alguna consulta personal, no duden en escribirme al correo electrónico. Hay días en que el chat falla, pero de lo contrario, pues nos podemos comunicar a través del correo. Yo lo estoy revisando diariamente, a excepción de los días fines de semana y en ocasiones los primeros días de la semana, que es cuando tengo mayor represamiento de trabajos, pero procuro contestar los correos lo antes posible. Bien, entonces vamos a darle inicio ahora a presentación de el present continuous. En un minuto empezamos. Bien, el primero de nuestros tres temas tiene que ver con el uso del presente continuo. El presente continuo, para podernos entender un poco más fácil, es toda aquella forma en español que termina en ando, endo. Cuando yo digo estoy estudiando, estoy trabajando, ella está durmiendo, tiene relación a todas esas cosas que están ocurriendo en el momento de hablar, ¿sí? Esta construcción del ando, endo del español, en inglés se manifiesta en los verbos con la terminación ing, ¿sí? Es decir, nosotros para construir una oración en present continuous vamos a requerir unos patrones, unas estructuras específicas. Ing es un verbo que está en gerundio, en este caso, con la forma ando o endo. En esta diapositiva vamos a encontrar, por ejemplo, el verbo design. Design, que se deletrea D-E-S-I-G-N, significa diseñar. Bien. Ahora, ante la pregunta, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sí? La respuesta o la afirmación que voy a realizar en este caso me indica, I am designing a new product. Yo estoy diseñando un nuevo producto. Haciendo es uso, primero que nada, de el verbo to be, el verbo ser o estar, porque estoy diciendo yo estoy, ese yo estoy es conjugación en primera persona, ¿sí? Del singular, del verbo ser o estar, yo estoy, I am,
Ese I am, como lo podemos ver aquí en el ejemplo, está delimitado por una contracción, pero no es obligatorio usar una contracción en el caso de los present continuous sentences. Y después me encuentro con el verbo que tiene ing, ¿sí? Entonces estoy diseñando, como les decía antes, venimos ando, usando la terminación ando. Yo estoy diseñando un nuevo producto. I am designing a new product. Entonces, ¿cómo se estructura específicamente una pregunta? ¿Cómo se estructura una afirmación? Es lo que vamos a revisar a continuación. Otro ejemplo tiene que ver con la conjugación del verbo sit. Por ejemplo, en este caso, what are they doing at the moment? ¿Qué están haciendo ellos en el momento? They are sitting. They are sitting tiene una particularidad, porque si yo dijera, o sea, en español no lo puedo interpretar de la misma manera. El verbo sit es sentar. Sentarse, ¿sí? Sentarse. Es un verbo reflexivo, es decir, yo me siento, nadie me sienta en este caso. Es difícil, en español es más fácil interpretar el concepto de sentar a alguien, pero en inglés no es muy común pensar en que yo siento a alguien, ¿sí? De sentar, obviamente, no de sentir. Cuando yo digo they are sitting, en español yo estaría diciendo ellos están sentados, pero hay que entender la situación de sitting como que ellos en ese momento están sentados y no que se están sentando como lo entendemos en español. Si yo digo en español, ellos están sentando, entendemos que es el momento que yo estoy de pie y me estoy sentando y es una acción instantánea. En este caso, sitting no se refiere a, esa acción inmediata, sino se refiere al hecho de estar sentado, ¿sí? Lo que pasa es que en español y en inglés lo interpretamos de maneras diferentes, pero si nosotros entendemos en el concepto que sitting se refiere a una acción que está ocurriendo en ese momento, entonces en ese momento esas personas están sentadas, ¿sí? Por esa razón, va con ing, pero es una particularidad del lenguaje. No nos vamos, o sea, hace un minuto veíamos que ella está diseñando, por ejemplo. En el caso de que ella, en el caso de ella que está diseñando, sí lo está haciendo en ese momento y lo está haciendo durante un periodo de tiempo específico, ¿sí? Es mucho más fácil para nosotros entender este concepto que de pronto entender el concepto de sitting con unas personas que están sentadas, ¿sí? Y no que se están sentando. Pero bueno, una particularidad que tiene el verbo sit, además de agregarle el ing para decir sentada, sentado, sentando, ¿sí? Es que es monosílabo, es decir, tiene una sola sílaba. Y este verbo tiene una finalización de consonante, vocal, consonante, S-I-T. ¿Sí? Cuando este tipo de característica en la conjugación de un verbo en tercera persona, lo que vamos a hacer en Present Continuous es doblar la última consonante, en este caso la T, y agregamos ing. Por eso dice, what are they doing at the moment? They are sitting. Ese sitting, en este caso, va a ir con doble consonante. ¿De acuerdo? Ese, no lo vamos a encontrar con una sola consonante. ¿Sí? En muy excepcionales casos que vamos a ver eventualmente, cuando encontremos, por ejemplo, verbos de dos sílabas y esté el verbo acentuado en la primera de dos. El caso de drive, que es conducir, ¿qué encuentro yo? What is he doing right now? He's driving a truck. He is driving a truck. Él está manejando un automóvil, ¿sí? O un camión, más bien, en este caso. No tanto como un automóvil, sino más bien como un camión. What is he doing right now? ¿Qué está haciendo él en este momento? Right now significa en este momento. Cuando yo respondo esto con una afirmación, ¿sí? Aquí vuelvo a encontrarme con otro uso del verbo ser o estar, he. He, bueno, el he no es el verbo ser o estar, es el pronombre, pero el verbo to be que lo acompaña es el is que está en contracción. He is driving a truck, en este caso. He is, es el is está contraído, ¿sí? Como nosotros ya conocemos las formas contraídas del verbo ser o estar al lado de los pronombres, y eso ya lo manejamos en inglés 1.
Aquí simplemente le estoy, después de eso, agregando un verbo ing. Pero este drive tiene una particularidad, porque nos damos cuenta que el spelling de la palabra driving, D-R-I-V-I-N-G, ¿sí? Le hemos retirado la última letra al verbo drive para colocar ing. Que todos los verbos que terminan en i, en este caso drive, ¿sí? Como decir live, por ejemplo, que es vivir, como decir, por ejemplo, estoy pensando en lo que no sea diferente a hate. Por ejemplo, love, ¿sí? Love. Entonces, a esos les voy a retirar esa última letra, ¿sí? Y para agregarles el ing. Entonces, driving es se conjugada de esa manera. Bien. Esas son como las reglas genéricas de la conjugación de verbos en ing. O sea, los que les vamos a agregar ando, ento, básicamente. Existen de pronto otras reglas paralelas que vamos a manejar con el tiempo, pero por ahora esas son las principales, son las que necesitamos conocer. Actualmente también nos vamos a encontrar con una lista bibliográfica, ¿no? Donde podemos encontrar, en el material de referencia, más bien, material de referencia en el módulo del nivel del PDF, el módulo 1, vamos a encontrarnos con más material o más referencias al spelling en particular. Ahora hablemos un poco sobre las funciones del Present Continuous. El Present Continuous tiene tres funciones específicas o por lo menos tres funciones principales. La primera de ellas, como lo decía hace un rato, es hablar de las cosas que están ocurriendo en este momento. It is raining, está lloviendo, necesitamos sombrillas. It is raining, we need umbrellas. ¿Sí? It is, ya lo hemos dicho, entonces vamos con el pronombre primero, vamos después con el verbo to be. El verbo to be en correspondencia con el pronombre es algo que ya debemos manejar, si no, lo podemos revisar en nuestros materiales de referencia. El verbo to be, y luego viene el verbo ing. It is raining, ¿sí? We need umbrellas. En este caso, está lloviendo, necesitamos sombrillas. Después tenemos actions in progress, es decir, pero es un periodo de tiempo que está, que comprende, digamos, el presente. Por ejemplo, esta semana estoy leyendo un libro. No quiere decir que estoy leyendo un libro en este instante, pero lo estoy haciendo en este periodo de tiempo. O sea, un periodo de tiempo que incluye el presente de alguna manera, ¿sí? Digo, no necesariamente lo estoy leyendo en este instante, pero sé que lo estoy leyendo en un periodo de tiempo cercano a este momento, ¿sí? Normalmente, en esta semana, en este día, en este mes, ¿sí? Estoy haciendo ciertas cosas. Lo mismo aplica para el inglés. Entonces, en el ejemplo dice, we are changing our house paint, ¿sí? Estamos diciendo que estamos cambiando la pintura de nuestra casa, ¿sí? Our house paint, perdón. Es nuestro. En este caso estamos hablando de un adjetivo posesivo. ¿Sí? Our house paint. Bien. La pintura de nuestra casa, en este caso, el paint pasó a ser la última palabra de esa oración. Nuevamente hemos utilizado el pronombre we. Estamos utilizando el verbo to be, que es are. En contracción, we are. Y el verbo con ing. We are changing. Estamos cambiando. Como vemos, por ejemplo, el verbo change es uno de esos verbos que termina en i, ¿sí? O sea, en e, ¿no? En e de español, en i en inglés, y quitamos ese i y agregamos ing, ¿sí? Por eso queda changing. ¿De dónde sale ese changing? Ese changing sale de la conjugación del verbo change más ing, ¿de acuerdo? Acciones en el futuro inmediato, es decir, algo que está a punto de pasar, o muy cerca de pasar. Sandra is traveling to London on Friday morning. Sandra viajará, podría decirse, a Londres el viernes por la mañana. Este uso particularmente es de cuidado. ¿Por qué razón? Porque aquí ya estamos hablando de futuro, ¿sí? Lo convierto al español y en esto sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de redactar
tiene mucho que ver con la forma en cómo interpreto el uso aquí y cómo lo interpreto en español. Por eso es que es tan importante que ustedes entiendan el uso más que utilicen el traductor. Es mucho más crítico entenderlo de esta manera. Teníamos entonces, en este caso, Sandra viajará. Yo no estoy diciendo, Sandra está, o sea, decirlo, Sandra está viajando a Londres el viernes por la mañana, es, o sea, no es natural en nuestro español, ¿sí? Tal fecha. De pronto en algunos contextos sí lo podemos utilizar. Yo creo que está viajando para tal día. Sí, podría ocurrir en español algunas veces. Pero lo normal es que cuando yo utilice este tipo de construcción, lo esté proyectando hacia sí mismo, hacia el futuro. Sandra viajará a Londres, en vez de decir Sandra está viajando. Sin embargo, a través del uso entendemos que lo podemos manifestar a través del uso del present continuo. Entonces, el present continuo nos sirve para hablar del presente. En este instante, lo que ocurre en este instante, me sirve para hablar de cosas que ocurren en momentos involucrando el presente, aunque no lo esté haciendo en este instante, exacto. Y también me sirve para hablar del futuro inmediato. Algunas cosas para tener en cuenta sobre las reglas de spelling, en este caso la conjugación de ing, es que el caso, por ejemplo, de load es un verbo, digamos, estándar, normal, que no tiene ninguna regla, simplemente le agrego ing, load es cargar, cargar, cargando, en este caso. El caso de play, a pesar de que play termina en y, yo no le voy a quitar la y cuando agrego ing. Si ustedes se fijan, playing se sigue conjugando de manera, de la misma forma, playing, ¿sí? Playing, change, en cambio sí cambia porque se remueve la última letra, va changing, y run, se dobla la última consonante por la construcción que les decía cuando los verbos terminen en consonante, vocal, consonante, en ese caso consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante. Antes de irnos aquí al going to, yo creo que hay algunas cuestiones que debemos tener muy presentes, y es, ¿cómo construimos una forma negativa en presente continuo? Ahorita, en este momento, y teniendo en cuenta las tareas que vamos a realizar, no vamos a tener que construir muchas oraciones negativas ni preguntas, pero podemos devolvernos un poco para revisar cómo está construida una pregunta en presente continuo. Si ustedes se fijan en este ejemplo, what is he doing right now? Nos damos cuenta que la primera palabra que tenemos aquí es una WH word. Eventualmente tenemos el verbo to be que corresponde a un sujeto. Es decir, primero necesito pensar en el sujeto para poder pensar en el verbo to be que debe corresponder. Es decir, si yo aquí tuviera, por ejemplo, un day, aquí no diría un is, iría un are, ¿verdad? Entonces, what is he doing? WH question es una pregunta abierta, ¿sí? Es una pregunta que nos o no se puede responder con no, tengo que responderla con algo diferente. Y dependiendo de la WH word, pues voy a tener en cuenta este tipo de información que voy a responder. Si es what, si es where, si es when, si es which, si es who, si es how, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues la palabra tendría que ser un verbo to be. Verbo to be debe estar en concordancia al sujeto que estoy utilizando acá. Si estoy utilizando un pronombre, entonces el pronombre debe corresponder con el verbo to be. Si estoy utilizando un sustantivo particular, ese sustantivo también debe corresponder con el verbo to be. Es decir, si yo digo, por ejemplo, Andrea. Si digo Andrea, es como si yo dijera she, es como si dijera ella. Entonces ya sé que es el verbo to be, debe ser is. Doing right now, por ejemplo. O en este caso, que es un señor. What is Carlos doing right now? ¿De acuerdo? Entonces, después de colocar el sujeto, vamos a colocar el verbo ing y el complemento que sea necesario. Pues se construye de manera mucho más sencilla, porque simplemente agregar la partícula not entre el verbo que tiene ing. Entonces, yo podría negar, por ejemplo, lo que está haciendo este señor en este momento. He is not driving a truck. Él no está manejando un camión. En ese caso, podríamos establecer una oración negativa. ¿De acuerdo? Vamos a concentrarnos ahora en el uso del going to. Quería saber si de pronto había alguien más conectado. Aparentemente no. Pero pues la videoclase va a quedar disponible para que ustedes puedan consultarla. Recuerden, si tienen alguna pregunta acerca de los temas que estemos viendo. Hacer la consulta permanente a través del correo electrónico.
going to. Going to es del futuro nuevamente. En este caso, ese futuro está pensado, digamos, en otra dimensión. Vamos a ver primero las estructuras y luego les cuento cómo es el uso del going to, cuándo se debe utilizar. Primero que nada, pues vamos a mirar las siguientes estructuras. To use going to, we follow the scheme below. Tenemos, la estructura going to va a estar conformada por el uso de un sujeto, ¿sí? Entonces, después del sujeto vamos a encontrarnos con el verbo to be de ese sujeto. Después vamos a utilizar la forma, utilizar la expresión going to, y después un verbo en infinitivo. El going to en español para nosotros significa ir a. Cuando yo tengo un plan, cuando yo tengo algo definido o cuando algo está, digamos, va a pasar como producto de una predicción basada en una evidencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vamos a ir parte por parte y las vamos a revisar uno a uno los casos. He's going to study for her exam. Ella va a estudiar para su examen, es decir, para el examen de ella. Por eso dice her. ¿Qué utilizamos? Utilizamos primero que nada el sujeto o el pronombre, en este caso she. Luego tenemos el verbo to be, que corresponde a she, obviamente. Si yo tengo aquí un they, pues aquí iría un are, por consecuencia. Luego tenemos la expresión going to. Esa expresión going to no va a cambiar nunca en relación a un sujeto, ¿sí? Luego tenemos un verbo en infinitivo. ¿Qué quiero decir con un verbo en infinitivo? Todos los verbos que van después de un to, todas las acciones que van después de un to, no se conjugan. Es decir, se ponen de la manera en que las encontramos en el diccionario, de la manera en que las encontramos en la lista de verbos, ¿sí? Es un verbo que no se le agrega a S, no se le agrega a ING, no se le agrega a ED, no se le agrega a nada, se deja quietico, se deja tal y como está. Entonces, eso es lo que denominamos un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo en español sería un verbo sin conjugar, es decir, todos los verbos que terminan en ar, er, ir. Conjugar un verbo, ustedes lo recuerdan, es darle sentido y tiempo, número, en relación al sujeto que está acompañando. En español, por ejemplo, tenemos conjugaciones en presente, en pasado, en futuro y en tiempos perfectos, ¿sí? En tiempos continuos también tenemos. Y cada vez que utilizamos un verbo al lado de un sujeto, le damos una forma diferente. Por eso el inglés es un idioma económico. En este caso, el verbo infinitivo estaría acompañado de la partícula. She's going to study for her exam. Ella va a estudiar para su examen. Luego tenemos una forma negativa, que es la inclusión de la partícula not entre el verbo to be y el going to. She isn't going to play computer games. Ella no va a jugar juegos de computador, valga la redundancia, ¿sí? En este caso, el isn't es la contracción del verbo to be más el not, previo a seguir usando el going to. Entonces, ustedes así mismo pueden decir, por ejemplo, they are not going to play computer games. I am not going to play computer games. He isn't going to play computer games. Y luego tenemos el uso de pregunta. En este caso, una pregunta cerrada, porque las preguntas cerradas inician con el verbo to be. Pero si quisiera hacer una pregunta abierta, pues le colocaría antes de esta estructura una WH word. Para la pregunta cerrada sería la siguiente. El uso del verbo to be, el uso de el sujeto, el verbo to be, el sujeto correspondiente a, ¿sí? O sea, este verbo to be debe ser consecuente con esto. Yo no puedo decir is they, por ejemplo, no funciona, porque ustedes saben que they va con are, ¿sí? Lo mismo que si yo colocar, si el sujeto fuera I, tendría que ser am. Am I going to, ¿sí? Entonces, va el verbo to be, el sujeto, luego el going to y el verbo en infinitivo con el complemento, ¿sí? Si yo quiero hacer una pregunta con WH question,
Entonces tendría que colocar el doble question antes de esta estructura y decir, por ejemplo, is she going to study? ¿Cuándo va a estudiar? Y todo está planificado en relación al uso del futuro. En este caso, un futuro que tiene unas particularidades que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí asumíamos que íbamos a practicar en el chat, pero como no hay nadie presente, voy a hacer unos ejemplos puntuales, ¿sí? Cuando yo tengo el verbo go como verbo principal, no como el going to, decir going to go es un poco redundante, ¿sí? Entonces, yo podría decir he is, porque se nota que es un señor, pienso yo, he is going to work, es decir, he is going to go to the work. Suena un poco redundante, entonces en ese caso, en el caso del verbo go, podríamos matizar esa parte y decir simplemente he is going to work. Pero aquí ya tenemos un verbo que es diferente al verbo go, ¿sí? Que es watch. Entonces, por ejemplo, they are going to watch a movie. En ambos casos podemos ver que es algo que ellos están a punto de hacer porque hay una evidencia física que me permite hacer este tipo de afirmación, ¿sí? Si yo veo a la gente haciendo fila para comprar tiquetes en un cinema, pues asumo que ellos van a ver una película. Lo mismo que si veo a un señor con un maletín que va caminando, son las 8 de la mañana, por ejemplo, esa persona va a ir a trabajar, ¿sí? He's going to work. En este caso nos pusieron fue go. Por eso lo puede ser un poco confuso. Pero en el caso de watch creo que es claro. They are going to watch a movie. They are going to cook a salad. ¿Por qué digo salad? Una ensalada por los elementos que veo que tienen acá encima. Ellos van a cocinar una ensalada o ellas van a cocinar una ensalada. They are going a salad. Y eventualmente tendríamos they are going to travel. Imagina tu Caracas, donde quieran. Bien. El uso del there is y el uso del there are. There is y there are están propuestos para realizar una afirmación acerca de qué elementos se encuentran en un lugar en específico. Necesito dos elementos para este fin. El primero de ellos, el objeto a describir en la oración. Y el siguiente es el lugar donde están, digamos, o sobre los cuales los voy a señalar. El uso del there is y del there are significa en español hay, pero no del hay de cuando me pego con el dedo chiquito del pie en la pata de la cama, sino el que es H-A-Y, hay. Por ejemplo, en un supermercado hay 40 estantes, en un salón de clase hay 30 sillas, en mi habitación hay un televisor, ¿sí? Es ese tipo de hay, el hay del verbo haber, H-A-B-E-R. Bien, el uso del there is, en este caso, implica la existencia de un único elemento en un lugar. Cuando yo digo there is, estoy diciendo hay, y cuando digo there are, también estoy diciendo hay. Pero el there is implica que la siguiente parte de la oración debe ser un elemento en singular. O, en algunas ocasiones, elementos no contables. There is a table. Entonces yo puedo decir, there is a table in the classroom. Hay una mesa en el salón de clase. Mientras que en el caso del there are, pues debo incluir elementos en plural. There are two desks. Hay dos escritorios. ¿Sí? There are two computers in the classroom. Hay dos computadores en el salón de clase. La forma negativa es para indicar que no hay un elemento o no hay elementos en un lugar específico. Y eso lo manifestamos a través del there isn't y el there aren't. There isn't a table. No hay una mesa. There aren't any desk. No hay escritorios. Ese any es una partícula que se puede utilizar para negaciones, para reafirmar una negación. De hecho,
tiene un significado en esta oración en particular, pero se puede colocar. There aren't any desks. Desks es una, digamos, una forma de confirmar que en efecto no hay escritorio, no hay escritorios, más bien. Y el any se utiliza en la oración negativa y se utiliza también en las preguntas. ¿De qué manera? Vamos a mirar las preguntas. Is there a table? Por ejemplo, is there a table in your roof? ¿Hay una mesa en tu techo? Por ejemplo, no es lógico, pero puede pasar. Are there any desks? ¿Hay? Sí, hay algunos, o hay algún escritorio. Sí. Entonces, la palabra any también se puede utilizar en las preguntas. Ante estas preguntas, pues tengo dos opciones para contestar, la afirmación o la negación. Yes, there is, si lo hubiera, en singular, o yes, there are, si lo hubiese en plural. Or no, there isn't, or no, there aren't. There isn't es la negación, o la contracción del is not y el aren't, como sabemos, del are not. En los corpus de lenguaje más modernos se habla del uso del there is no y del there are no, ¿sí? Pero normalmente este there is no y there are no deben acompañar algún sustantivo después de esa expresión. Algunas reglas básicas para recordar: todas las actividades se cierran a las 7:59 el día señalado, después se cuenta como extemporáneo, no se recibe. El glosario se entrega en una única fecha, es decir, no se extiende bajo ninguna circunstancia, salvo caída de la plataforma. La idea es que ustedes dediquen el tiempo suficiente a la consulta de los materiales, solicitando ayudas, solicitando consultas a través del correo electrónico, del chat, preferiblemente correo electrónico, que normalmente me queda más fácil de responder, y me llegan directamente al celular, entonces a veces les puedo responder a través de ese espacio en ocasiones. También es muy importante que revisen siempre las rúbricas de evaluación, porque ahí está definido exactamente qué es lo que se les pide. En ocasiones he tenido que calificar tareas más bajas de las notas de lo común, porque la persona que hizo la tarea hizo unas cuestiones de forma muy bonitas, pero no incluyó lo que se buscaba. Es por eso que es importante que ustedes siempre estén revisando la rúbrica de evaluación. ¿De acuerdo? Las actividades en las cuales se obtiene bajo rendimiento, pues, se pueden presentar una vez más. Se califican sobre 4, si es necesario. Ustedes lo tienen que solicitar, no se los voy a solicitar yo. ¿Sí? Y importante no hacer copias sobre los trabajos de otros compañeros, porque puede haber sanciones de tipo académicas. ¿De acuerdo? Este es nuestro fin de la presentación. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden consultarla a través del correo electrónico. Ya pueden acceder a través de la hoja de calificaciones a las actividades, ¿sí? Que están en este momento habilitadas, que ya hoy, el día de hoy, simplemente está habilitado el primer glosario, ¿sí? Pero ya a partir de la próxima semana vamos a encontrarnos con el flowchart y la siguiente semana con el primer quiz. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.